nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Queridos hermanos y hermanas, en este jueves, miércoles santo, preparándonos ya al triduo pascual de mañana jueves, con la última cena del Señor, el viernes con los oficios de la pasión y muerte del Señor y la vigilia pascual, en el medio, en el corazón de esta Semana Santa, abrimos con confianza nuestro corazón a Dios y le pedimos con humildad que nos perdone. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Ofrecemos esta Eucaristía por el eterno descanso de Lucía Batista. Padre misericordioso, que para librarnos del poder del enemigo, quisiste que tu Hijo sufriera por nosotros el suplicio de la cruz, concédenos alcanzar la gracia de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro a los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endureció mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Cercano está de mí el que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? Que se me enfrente. El Señor es mi ayuda. ¿Quién se atreverá a condenarme? Palabra de Dios. Por tu bondad, Señor, socórreme. Por tu bondad, Señor, socórreme. Por ti he sufrido injurias y la vergüenza cubre mi semblante. Extraño soy y advenedizo, aún para aquellos de mi propia sangre, pues me devora el celo de tu casa. El odio del que te odia en mí recae. Por tu bondad, Señor, socórreme. La afrenta me destroza el corazón y desfallezco. Espero compasión y no la hallo. Consoladores y no los encuentro. En mi comida me echaron hiel, para mi sed me dieron vinagre. Por tu bondad, Señor, socórreme. En mi cantar exaltaré tu nombre. Proclamaré tu gloria agradecido. Se alegrarán al verlo los que sufren. Quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, porque el Señor jamás desoye al pobre ni olvida al que se encuentra encadenado. Por tu bondad, Señor, socórreme. Solo tú has tenido compasión de nuestras faltas. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata. Y desde ese momento andaba buscando la ocasión propicia para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes ázimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los doce y mientras cenaba les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió: el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió: tú lo has dicho. Palabra del Señor. El profeta Isaías, con este tercer poema del siervo de Yahvé, en el capítulo 50, comenzaron esos poemas en el capítulo 49, se presenta con humildad como discípulo, como aprendiz. El Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Son las palabras de un profeta que siente que él ha sido llamado por Dios, por el Señor, que lo despierta cada día. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído, me espabila, para que yo escuche como discípulo. No se siente maestro, sino discípulo. En medio del fracaso, en medio de las vejaciones, de las amenazas incluso, ofrecí la espalda a los que me golpeaban la mejilla, a los que tiraban mi barba. No aparté mi rostro a los insultos y salivazos. Esta imagen de Isaías se presenta perfectamente en esta Semana Santa, en la pasión del Señor, con el verdadero siervo, el siervo de Dios, el Hijo único de Dios, que es vejado, maltratado, humillado y entregado. En el Evangelio de hoy, en esta semana de fracaso, se pudiera llamar, en esta cena en la que el Señor se ofrece, podemos ver algunos puntos interesantes, teológicos, espirituales, que nos pueden ayudar a prepararnos hoy miércoles a la celebración del Triduo, que comenzaremos mañana jueves. En el grupo de los doce con Jesús en la cena está el traidor. Qué triste es como en este Evangelio de Mateo dice: en aquel tiempo, uno de los doce, uno de los que había sido llamado personalmente por Jesús para formar parte del colegio apostólico, para formar parte del grupo de los que él iba a formar, a preparar desde el interior, desde el corazón. Judas, que dice el texto de Mateo, andaba buscando la ocasión propicia para entregarlo. Qué triste es para nosotros que vivimos en este mundo y que no somos dioses, que alguien viva con nosotros, que alguien se presente aparentemente de nuestro lado, buscando la ocasión propicia para hacernos caer, buscando la ocasión propicia para hacernos fracasar,
buscando la ocasión propicia para entregarnos, para traicionarnos. Pues Jesús, el Hijo de Dios, se hizo hombre también pasando por este túnel de la vejación, la traición, el abandono. Dice que Judas además iba, le preguntó a los sumos sacerdotes, ¿cuánto me dan si se lo entrego? Y aquí la palabra entrega significa para Judas, entrega, traición. Pero para Jesús significa entrega, don. Recuerden el diálogo de Jesús con Pilato y con Herodes también. A mí nadie me quita la vida, yo la entrego. Es decir, que el Señor nos invita a nosotros, nos ayuda a hacer transformaciones de los propios fracasos de nuestra vida para sacar la lección, el jugo que necesitamos para captar que también la entrega se puede transformar. Mientras que Judas lo entrega traicionándolo, Jesús se entrega donándose al Padre. El Padre también hace entrega de su Hijo. El Señor nos invita también en este último pedacito de Mateo, como en el diálogo en el que también los discípulos que están alrededor de Jesús en la mesa, en la última cena, les pica el bichito de la traición, de la entrega, de la mentira. Todos tienen dudas en su interior. ¿Acaso soy yo, Señor? Mientras ellos le dicen a Jesús, Señor, que en griego sería Kyrios, Judas le pregunta, ¿acaso soy yo, maestro? Que es rabí. Es decir, Judas, ahí, en esa palabra, desvela la propia traición antes de meter y mojar el pan en el plato con salsa junto con Jesús. Mientras que para los demás, aunque fueran pecadores también, Jesús era el Señor, el Kyrios. Para Judas nunca, nunca dejó de ser maestro. Solo un maestro más, un rabino más. ¿Quién es Jesús para ti hoy miércoles santo? Prepara tu corazón en la cena para que mañana, cenando con Él en la Eucaristía, en la que Él instituye el sacramento eucarístico, también le digas, Señor, Tú sabes cómo soy, Tú sabes lo que hay dentro de mí, pero también sabes que me quiero entregar contigo. Quiero pasar en este momento para que Tú me des Tu gracia. Que así sea. Presentamos al Señor en este miércoles santo nuestras necesidades y súplicas por la Iglesia para que a los pies del Señor y Maestro en la última cena descubramos la gracia que Él nos da, la gracia de su propia entrega en la Eucaristía. Roguemos al Señor por los crucificados del mundo, los que sufren, los que se sienten solos y traicionados. Roguemos al Señor por los enfermos, por aquellos que sufren en su carne o en su espíritu. Roguemos al Señor por las vocaciones en nuestra diócesis de Brooklyn, para que cada día sean más entregados los jóvenes que han apostado por responderle sí al Señor en la vocación sacerdotal o religiosa. Roguemos al Señor por nuestras comunidades, para que a los pies del Señor, en este triduo pascual que comenzamos mañana, salgamos revitalizados en nuestra fe. Roguemos al Señor por el eterno descanso de la hermana Lucía Batista. Roguemos al Señor. Recibe, Padre amoroso, estas súplicas y las que ponemos en tus manos y en tu corazón. Te las presentamos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Señor, piedad, si gracias.
hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que te presentamos y concédenos que la pasión de tu Hijo que celebramos en este sacramento fructifique plenamente nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque se acercan ya los días santos de su pasión salvadora y gloriosa resurrección, en los cuales celebramos su triunfo sobre la soberbia del antiguo enemigo y se renueva el misterio de nuestra redención. Por él glorifica tu majestad la multitud de los ángeles que gozan eternamente de tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, proclamando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Nicolás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos, llenos de fe: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Hijo, el que se entrega por nosotros en la cruz, el Cordero que quita el pecado y nos da la paz. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, creer y sentir profundamente que por la muerte temporal de tu Hijo, proclamada en estos santos misterios, tú nos has dado la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor, espero que todos tengan una Semana Santa provechosa, sobre todo estos tres días centrales, los días más importantes del año litúrgico. El centro de nuestra fe no es la Navidad, no es la fiesta de la Guadalupe, no es la fiesta de San Judas Tadeo, es el Santo Triduo Pascual, donde Cristo se entrega
comenzando en la última cena con sus discípulos, hasta que exhala, entrega su espíritu en la cruz y resucita glorioso al tercer día, cuando es encontrado su sepulcro vacío por las mujeres que iban a embalsamarlo. Que podamos condensar en el corazón de nuestro corazón, en lo más hondo de nuestra alma, estos misterios por los cuales Cristo nos redime. El Señor esté con ustedes. Dios y Padre nuestro, concede a tu pueblo frecuentar los sacramentos pascuales y esperar con vivo deseo los bienes futuros, para que, manteniéndose fiel a los santos misterios de los que ha renacido, se sienta impulsado por ellos a una vida nueva, por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Pueden ir en paz. Que pasen buen día. Límpiame, Señor.